Sabíem que la Torre a casa era un rival molt, molt fort i bueno, al principi hem tingut unes altres ocasions, no les hem pogut materialitzar. Després la Torre també ha fallat un break. Bueno, perdem dos punts molt importants de cara a la promoció, però seguirem lluitant fins al final, ens queden 8 partits. I felicitar perquè la Torre ha fet un partit immens, molt bona actitud, molt bon treball i aquest any els estan sortint molt bé les coses. Última pregunta. Moltes jugades a la pilota parada. Sí. Com has vist aquest joc avui? La veritat és que hem tingut molts corners a favor i no els hem pogut aprofitar. La Torre ha fet molt bé i com deia, a casa és un rival molt fort. No hem pogut aprofitar la pilota parada de les jugades, però bueno, aquesta hem tingut un parell de corners. Aquesta última que té de l'Alberto, que ha sigut impressionant. Ha rematat molt bé el Cristian. I bueno, és que contents perquè és un punt, però deixem tots pel camí que no... Es quedan por aquí. Bueno, solta por ese palito. Muchas gracias. Muchas gracias. Mister, sois un poquito pesados, ¿no? Bueno, hoy es un empate. Mira, hoy me habéis pillado de buenas y os voy a contestar. Estamos, si no, nos contestamos. Estamos con el Mister de la Torre. Un par de preguntillas, por favor. Sí. ¿Estáis contentos después del partido, sabiendo que os han anulado un gol y saber lo que habéis podido ganar? Sí, estamos muy contentos. A ver, podríamos haber ganado, ¿no? Pero bueno, si lo han anulado es porque eran fuera de juego y ya está. Entonces, pues no vamos a entrar en esa polémica. Exacto. Sí. ¿Qué les has dicho a tus jugadores a media parte para que luchen tanto como han luchado aguantando el resultado? No les he dicho nada hoy. Hoy los he dejado libremente, me he ido a por una botellita, he ido a trabajar otra cosa. He ido a por una botellita de agua para el árbitro. ¿Fresquita? Y hemos ganado, bueno, me he empatado el partido ahí. Muy bien, muchas gracias, Mister. Vale. Que vaya bien la siguiente jornada. Tenéis aquí un chico que hacía mucho tiempo que no venía, que quería aparecer en cámara. Jordi, ¿no? Hacerle alguna pregunta. Sí, fichaje de Ucrania. Buenas tardes. Jordi. Dale, Mister. Jordi, lateral indiscutible, refuerzo muy positivo, tan moral como físico, un toro.
un chaval potentísimo, muy guapo, por cierto. Sí. ¿Cómo has visto el partido desde fuera? ¿Los nervios te comían, no aparecía? Sí, sí, poco más y me sacan amarillo hoy también, pero bueno, bien. ¿Y sin salir? Y sin salir, pero a ver si vamos pillando ya minutillos ya. Porque ¿se te ha quedado la espinilla de querer salir y luchar por esas pelotas que siempre luchas? Sí, bueno, también vengo de que me han expulsado y demás. Es un derbi y un poco castigadillo. No se vaya usted. Está un poco castigado ahí. Muy pero bien, pero muy bien. Muchas gracias, Jordi. Bueno, Jordi, a seguir así. A seguir trabajando, cojones. Y a ganar minutos. Venga. Me da muy bien. Está guapo. Que vaya bien, Jordi. Venga, guapo. Juan, buenas tardes. Parece que este partido os ha sabido como una derrota, ¿no? Por las caras que hacíais. Pues sí, la verdad es que sí. Teníamos que ganar y no ha podido ser. La Torre ha jugado bastante bien y nos han dominado. La verdad es que el empate favorable para los dos. Muy bien, gracias. Repartición de puntos aquí en la Torre. ¿Qué tal ves la tabla ahora? Muy bien, nosotros estamos ahí arriba, estamos jodidos porque necesitábamos los puntos, pero yo a la Torre también la veo muy bien, como para el año que viene hacer un buen objetivo. Sí, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Juan, que vaya bien. Messi, buenas tardes. Hasta luego. Sí, sí, has llamado a Alberto, de titular de Capellades. Avui titular, no? Sí. L'han de donar un partit Capellades-Torre. Com t'has sentit avui? Bueno, hoy bien, partido duro en campo de un rival bien, muy fuerte, en su casa. Y yo creo que hemos luchado mucho, pero ellos también, y se ha corrido mucho. Hemos tenido ocasiones, pero no ha acabado ni para uno ni para otro. Y ha quedado un empate todo y muy bien. Ha sido malo. Ha sido malo, no, yo no lo he visto, pero ha sacado una mano allí muy importante para tu equipo. Sí, al final, pero no tenía mucho trabajo. Pero hay que estar siempre. El gol que has tenido lo has hecho bien, sí. Luego he tenido un fallo en la primera parte, de que se acaba el gol, pero por suerte no ha entrado bien. Muy bien, mucha suerte por su partido. Gracias. Hasta luego. Norbert, ¿firmas? Sí. Muy sí. Pero quiero. Yo quería probar partido porque estoy ya con él, ¿no? Ya lo íbamos probando, pero contigo a lo mejor podemos hacer un partido. ¡Buah! La puta mala, tío. Muchas gracias. Gracias. ¡Buah, tío! Un poco pequeño, tío. ¡Buah, tío! Tenía una firma al Norbert. Por eso quería, ¿me entiendes?